durante el año hubo distintos matices que por ejemplo fue las inundaciones, el factor climático que tanto nos afectó gran parte del año. Eso hizo que tengamos que destinar muchos fondos al resguardo del casco urbano, sobre todo, y muchos barrios a la vera del río Salado, desde La Laguna hasta Villa del Parque, inclusive. Todavía está la protección. Todavía está la protección, por supuesto. Eso llevó mucho trabajo de parte de la Secretaría de Obras Públicas, de parte de la Secretaría de Espacios Públicos. Así que bueno, eso también hizo que tengamos que desviar un poquito de algunas metas que teníamos fijadas para el año pasado, pero bueno, evitamos daños y perjuicios mayores para la población. También se destaca en la ejecución la compra, la inversión en capital de las maquinarias que llevamos a cabo el año pasado. Incorporamos muchas maquinarias, como fueron 4 motoniveladoras, tractor, una chipeadora, una compactadora para espacios públicos, 3 palas, 3 camiones. Así que bueno, esto también es inversión que tenemos que renovar toda la flota de vehículos y camiones y máquinas que encontramos en el municipio. Así que por muchos años eso no ocurría. Entonces, bueno, creemos que es una medida muy importante y vamos a seguir por más este año. También, bueno, lo importante de la ejecución de este presupuesto 2017 es destacar la reducción de la deuda. Nuevamente pudimos reducir la deuda. Nosotros en 2015 tomamos la gestión con una deuda de un 25% del presupuesto. El año pasado ya la bajamos a un 12,5%, casi un 12,5%. Y este año, el 2016 un 2,5 la bajamos, y en 2017 la pudimos reducir un poco más a un 12,05%. Pero lo importante para destacar en este punto concretamente es que también pudimos mejorar la calidad de esa deuda, o sea, la composición, porque gran parte de esa deuda responde a saldos de obras, de inversión en obra pública.